cuando quiera Fernando Béjar, arrancamos y ya juega Huachipato y el Audax italiano. Huachipato busca la gloria, queda Gonzalo Ríos, Loyola va combinando con Jimmy Martínez. Aquí está Jimmy Martínez, profundiza, corre Julián Brea. Cuerda final, el centro de Brea y un rebote. Va sacando en el fondo, primero Osvaldo. Buzo y tiro de esquina para Huachipato. Presiona Huachipato. Arriba el balón, por acá va recepcionando Claudio Sepúlveda. Entregando para Jimmy Martínez. Martínez arriba, encuentra a Rodríguez. Amada. Pelota media altura Humada. Cuando aparecía Cris Martínez, otra advertencia de Huachipato. Le queda Gonzalo Montes. Baeza encuentra a Jimmy Martínez. Viene Jimmy, se frena Jimmy Martínez, va a meter el centro, pelota larga arriba. Segundo para salir el portero. Y la pelota se va otra vez al tiro de esquina para Huachipato. Siderúrgico, el toque es atrás. A levantar Audax, viene el centro, arriba, ganaba un hombre ante la salida de Castellón, era el que llegaba Osvaldo Buzo, anticipa al golero, la pelota se va por sobre el techo de Huachipato, la más clara del Audax, y reclaman penal algunos, Saldo. Por acá la pide Loyola, pelota que busca Sepúlveda. El pelotazo que viene para Julián Brea, la marca está Esteban Matus. Hay un pivoteo, le queda Rodríguez. Pasa Rodríguez, la pide Cris Martínez. Viene Rodríguez. Ahumada. Se preparó, se acomodó, le dio a la izquierda Rodríguez. Salió muy centralizado a la posición del portero de Audax. El eterno Buzo con la casaquilla de Audax. Sepúlveda. Viene Fernández. ¡Pim! Abajo, uy, queda muy complicado el jugador de Huachipato, pero muy complicado. Revisemos, no me diga un jugador de Audax italiano que está. No, eso es roja, Aldo. Lo viene a ver. Sí, sí. Tiene toda la cara roja, ¿eh? Va a ser tiro libre y tarjeta roja para el jugador del Audax italiano. Por uno menos en los 24, ya 25, se queda el Audax. Cuando viene Huachipato, el centro que va. Segundo palo, llega un hombre al control. El remate abajo de Loyola y se va desviado. Cruzó toda el área del cuadro de Audax italiano. No llegó a cerrar esa pelota. Gasolo se salvó el Audax. Llegó Huachipato. Julián Brea. Paralo, le dice el técnico Álvarez y su tranquilidad de siempre, el centro que vaya, un rebote, le queda Loyola, pide mano, otra vez va Loyola dentro del área, cayó Loyola, nada dice el juez del partido y la pelota se va por el fondo. ¿Qué dice en línea para auxiliar a Fernando Béjar? Vamos a ver si esta vez corresponde o no. La decisión de Béjar es saque de arco, pero está diciendo que espere la orden. Hay mano, ¿eh? Está en eso, ya hizo el gesto. Le pide la detención. Va a jugar. Juegue nomás. Montes. Sepúlveda. Por el centro encuentra Jimmy Martínez. Abierto está Julián Brea. Va para Julián. Aquí está Brea. Voy por aquí, voy por allá. Le dice a su marcador Esteban Matus. La descarga por el centro para Loyola. Loyola y el centro arriba. Segundo palo. Cris Martínez. Cabezazo por arriba, 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 arriba. Llegó Huachipato en juego aéreo. No pudo bajar el testazo de Martínez. Está Sepúlveda, Jimmy Martínez. Para esta ejecución. Viene el centro cerrado, primer palo. Va sacando primero el cuadro de Audax. Le queda Julián Brea. Brea que vuelve a rematar, tiró. Pelota que se iba cerrando en el palo izquierdo de Humada. Que hace vista y ve cómo la pelota va afuera. Gonzalo Montes, ve, le dice Montes a Julián Brea. Encuentra por el centro a Loyola. No puede Loyola, va recuperando Marco Collao. Sosa, Achen. Sigue Loyola. Sigue muy bien Gabriel. Pase profundo para encontrar a Gonzalo Ríos. Aquí está Gonzalo Ríos. Viene Ríos, se mete al área. Ríos. Pelota que cruza el pórtico de Castellón que se estiraba abajo. Llegó en la contra el Audax italiano. Es la primera vez que se anima el Audax italiano. Se juega muy pronto el central del conjunto de Huachipato. Hasta los 51 jugamos este primer tiempo. Baeza. Viene Baeza. Centro arriba para Cris Martínez. Hay un hombre que saca. Le queda Jimmy. ¡Jimmy! Un rebote y la pelota
se va desviada por el fondo, tiro de esquina para Huachipato. Cuando viene el centro para Audax, arriba va sacando primero el esférico Rodríguez, hay un remate, otra vez es de Audax, habilitado Riep, aquí está Riep, Alexandro Riep en el área, Castellón metió sus manos para mandar la pelota al tiro de esquina para Audax Italiano. Estuvo muy, muy vivo Riep para entender que esa pelota podía volver al área. ¿Dónde está su gente? Atentumada, con uno más está Huachipato y a un gol de la gloria. Viene el centro, ejecutan, tiro libre al área. ¡Ah! El portero que sale, muy bien, por Ahumada. Pelota que quedaba servida en zona de riesgo. En la segunda, Ahumada se tiró como gato sobre el balón. A mover Gonzalo Montes, arriba pide la pelota Cris Martínez. Encuentra a Sepúlveda, otra vez para Gonzalo Montes. La marcha es de Montes, encuentra por allá a Loyola con espacio, aquí está Felipe, Loyola en el área, Loyola, cuerda final, tiró. Cero para Audax. Frente a la pelota está Brian Palmesano. Atención al hincha de la usina. Viene Palmesano, tiro arriba. Gol, 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 gol. Rodríguez. Huachipato por ahora es el campeón del fútbol chileno. Maxi Rodríguez y la alegría serena lo gana Huachipato 2-0 al Audax Italiano. Hasta el momento Huachipato como campeón, Cobresal como segundo del torneo. Cuando viene Gonzalo Ríos al área, Ríos. Intenta Río, le cierra los espacios Huachipato, balón atrás para Oliver Rojas, abierto, la pide un hombre, viene el remate de Rojas, Castellón. Huachipato a minutos de ser glorioso en el fútbol chileno, de tocar una estrella más con su gente que hoy no le falló y con toda una ciudad como esta, Talcahuano, de esfuerzo, sacrificio y de entrega que siempre la tiene que remar. Ve como Huachipato y se la pega. Partido terminado. Acá en el estadio Huachipato ganó el cuadro local 2-0. Y el nerviosismo se instala en el terreno de juego, Aldo. Ahí está Gustavo Álvarez. Te desataste con la gente acá en el estadio Huachipato. No ha terminado en el Santa Laura. No. Gritó la calma a los hinchas, sí. Le piden calma a los hinchas. Pide la pelota al juez del partido. Huachipato es el campeón del fútbol chileno. Que lo celebre la usina. Que lo celebre Talcahuano. Hizo la pega el equipo de Gustavo Álvarez. Dieron la pelea. Y son los verdaderos campeones del sur del fútbol chileno. Ahí está la copa. Huachipato. Huachipato es el campeón del fútbol chileno.